the slow beat rocks me back to sleep, keeps me on automatic. Press my face up close against the glass, I see the people when they pass, they move so automatic. You wake up when I go down, the radio reminds me I'm alive, we've been hearing it all night. Come on now, don't let this go, don't let the laughter run. People call me, people call me now. Lazy day, I'm so hungry, you melt me like a candle and a flame, but something's pulling you away. We've been stuck up here so long, the phone rings and reminds me I'm alive, and I'm feeling kinda high.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos un día más. Espérenme, ya está todo correcto, ¿no? Creo que estoy muy alumbrado. Sí, ¿no? A ver, ahí está. No, moreno, morenazo. Uy, Ahí estamos, ¿no? Este está mejor. Esta luz así, más, más cálida, está mejor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ah, un segundo. Ya me acordé. vamos a volver a intentar a recrear a Mauricio Garcés. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Mauricio Garcés de la vez pasada? Vamos igual, lo mismo, a decirle a ChatGPT que nos ayude. ¿Ya para qué usamos a ChatGPT? ¿Saben para qué vamos a usar a ChatGPT? Para que nos diga en qué... ¿Cómo se llama? ¿En qué ciudad debemos empezar a nuestro personaje? ¿Qué me gustaría hacer? Así, cargar. Porque tenemos el mundo de Mauricio, que la verdad es que me gustó mucho cómo quedó configurado. Pero no apunté todo lo que teníamos. Tengo aquí apuntado todas las habilidades, ventajas y desventajas que le pusimos. Pero, por ejemplo, este es, ¿no? Ninguno, ¿eh? No hay un jugador. Es que el problema de esta... El problema de agarrar esta partida es que ya avancé 17 días... dentro del juego. Ya pasó el helicóptero. Es una gran ventaja. Pero no queremos ventajas. Así que Vámonos otra vez. Aquí vamos a poner, les pongo la pantalla. Ya estamos ahí. Un jugador superviviente, elegir mods. Y vamos aquí eligiendo cositas. Vamos de una vez poniendo cosas. Era Danger Slayer, ese luego lo hacemos, porque lo vamos a hacer así tipo The Last of Us, sería bueno. Alice Pack Mode. Admin More Titles, no. Feather Sorting, no. Han cambiado cosas, Anticuerpos. Este sí. Arsenal Gun Fighter, ¿no? Automecánica, Autosuit, Autosmoke, Autostar, Motoclub. ¿Te acuerdas, no? Entonces, vamos a ver. DeLorean. Ese sí se me antoja encontrarme un DeLorean, ¿eh? Pero no. No. Las barricadas. Basement. Become the synthetized, earn it. Bed for falls, better lock picking, better sorting. Este es bueno. Better hand wash. Eso no sé. Blackwood, blueberry. Fordum tweaks, bone and arrow addon. Britas armor pack. No lo voy a poner, Britas weapon pack. Brutal handwork. Bushcraft. Este sí. Chestown, Chinatown. Lo que podemos hacer es empezar otra vez, Christmas time. Clean dirt.
Tampoco Clear Cove. Lo pusimos el Clear Cove la vez pasada, no va, ¿eh? Bedford Fort, Blackwood, Blueberry, Chestown, Chinatown, Fort Knox, Riverside, Rosewood, Muldrow, West Point, New Acon y Raven Creek. Combat Text, este sí. Common Sense. Containers, no. Cosplay, tampoco. Drip y reggae. Esto está bueno, ¿eh? Vamos a ponerlo, ¿eh? Easy Config It, Easy Header Repair. 80 Country. Es otro. Pero este está como en beta, ¿no? Este no. Elias Vedder Backpack, esto es bueno. Elysium, no. Expanded Helicopter Events, este sí. Extra Map Symbols. Faction Safe Houses, este es uno bueno, ¿eh? Este es el que sirve para reclamar, ¿cómo se llama? Refugios como casas y empezar bien. O sea, poder reclamar la Fort Knox, Lincoln to Erie Country. Beam Red, Hudson Fall, Historical Weapons and Armor, Hipotermia Kill, no. Idonita Laerte, Immersive Medicine, tampoco. Ladders, Lake Ivy, tampoco lo puse. Lingering Voices, este me encanta. Little Township. Esto es arriba de Muldrow, ¿no? Según yo, esto es arriba de Muldrow, pero no. Military Spawns, Police Spawns. Mavax, Weapon Packs. No. Maintenance, Improve Repair, no. Esto nunca me gustó. Este jamás me gustó, ¿eh? Mod Template, Monkeys Library, Moodle Frame. More Builds. More Loot Settings. More Maps. More Starting Locations. More Trades. Dynamic Tricks, ese está aquí. More Log Management. New Acon. Está puesto. No Land Traps, no. Wishing Titles. Over the River. Son Void Nudos, pero no queremos zombies desnudos. Petroville, la pusimos, no. Pit Stop, tampoco. Players on Map. Ponchos. Profession Framework. Este lo quiero. Brain Cleans Blood. Brainwash. Random Zombies, no, esto no. Vamos a dejarlo ahorita así. Raven Creek. Recraft your tools. Reuse wood. Esto
importante. Reload all magazine, reorder hotbar, repair any clothes porque somos modistos. Rideable trucks. Rolitas para limpiar tus ojos de cadáveres y no te regañe tu mamá. Coldwood Expansion. Stalker Armor Pack. No, eso no. Quiero el otro. El. Sofrenia, Crap Armor. Crap Bones. Search Containers. Share Annotations. Share Your Map Symbols. No. Shops. Shops Trader. Simón. Skill Recovery Jornada, Sleep on It. Low Consumption, vamos a ponerlo. Snake, no, me gusta, el Snake es muy bueno, pero no lo vamos a poner. Spifo. Stalker, no, no quiero el Stalker, quiero este, ¿no? Drop Pack, no. Day New, este por si nos muerden. Blue Filter, Cyberpunk. Two Actions también. Undead Survivor, este es el que quiero. Undead Cover of Darkness, ¿esto qué será? No sé. Valhalla. Video Game Consoles. Weapon Condition Indicator. Este también. Wells, puedo poner, Westwood. Winchester. No puse Winchester ni eso, Zambies. Vamos a la B, porque no me acuerdo si puse Blueberry. Blackwood, Blueberry, Destown, Chinatown, Fort Knox, Riverside, ok. Entonces, voy a ponerlo por acá. Vamos a ver, vamos con ChatGPT, lo tengo por aquí abajito. Acá está. Hola, ChatGPT. Toma, ¿te acuerdas de Mauricio? Hola, claro que sí. Recuerdo que mencionaste a Mauricio Garcés anteriormente en relación con tu aventura en Project Zomboid. ¿Cómo ha dado tu progreso en el pueblo? Mauricio murió a los 16 días de supervivencia. No se quedó lo último, Ah, no, es este de acá. Ah, espérame. El GPT sabe, se la sabe, Control C. Este era la de acá, Este de aquí. Murió, ¿lo recuerdas? Recuerdo que mencionaste que la aventura de Mauricio llegó a su fin en el día 16. Bien. Debido a la aparición del helicóptero y la horda masiva de zombies que trajo consigo. Lamento escuchar eso. A veces incluso los supervivientes más hábiles pueden encontrarse con situaciones abrumadoras en el mundo de Project Zomboid. La verdad es que la cagué, pero después que revisé y pensé, probablemente hubiera podido evitar las cosas si hubiera puesto una barrera.
y salto la barrera y listo, pero quería hacer otras cosas diferentes. Voy a volver a intentarlo. Toma. ¿Me recuerdas qué skills malas y buenas le pusimos? Oh, me encanta ChatGPT, ¿eh? Claro, para recordarte las habilidades que le dejaste para Mauricio Granés fueron habilidades, buenas habilidades, costurero, carpintero, sigilo, primeros auxilios, manitas, ágil. Malas habilidades, débil, nudista, claustrofóbico, doctor miope, estómago, pacifista, cobarde. ¡Vámonos! ¡Va, va, 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 va! Vamos a preguntarle. Esta vez... ¿Qué ciudad esta vez en qué ciudad de las anteriormente mencionadas debería ser mi primer punto de partida? Dado que Mauricio Garcés es un personaje experimentado y que estás buscando un desafío, podrás considerar comerciar en una ciudad que ofrezca una mezcla interesante de peligro y oportunidad para aprovechar al máximo las habilidades de tu personaje. Una opción podría ser Raven Creek. ¡Oh! No puede ser. Ok, va, va, va. Ya que es una ciudad grande con una variedad de edificios y recursos para explorar. Además, Raven Creek tiende a tener una densidad de zombies más alta y una presencia más desafiante en comparación con algunas de otras ciudades. Esto proporcionará un desafío adecuado para un jugador experimentado como Mauricio. Otra opción podría ser Bedford Falls, que también es una ciudad grande con múltiples áreas para explorar y recursos para encontrar. Además, Bedford Falls tiene la ventaja de ser una ciudad más compacta, lo que puede facilitar la navegación y la defensa de tu base. Ambas ciudades ofrecen desafíos únicos, oportunidades para el progreso y oportunidades para el progreso. La elección depende de tus preferencias personales. ¿Qué te parece? Y esta vez nos vamos a Raven Peak. Vamos, vámonos, no, eso no lo voy a leer, ¿eh? Vámonos. Bien, bien. Raven Creek, vámonos, este va a ser difícil, ¿eh? Raven Creek es una ciudad bastante difícil. The Last of Us, Armored. Uf, va a estar bueno, ¿eh? También le pusimos Anti-Gun Activist y otra cosa. Lo bueno que ChatGPT se acuerda, ¿eh? Bien, nos dijo Raven Creek, ¿no? Renacimiento, Mauricio Garcés. Ok. Carpintero. Vamos con las malas. Débil. Nudista. Débil.
cobarde, lector lento, miope. claustrofóbico. Antigone activist. Hecho de vidrio, pero no. Débil y obeso, debe estar complicado. Dedos de mantequilla. Paciente de la sala de quemado. Esto debe estar cabrón, ¿eh? Ahí. Y lo importante. Hábil. Amante de la naturaleza. Feliz. Eso se lo habíamos puesto. Comedor ligero, sigiloso, manitas. A ver, voy a ver rápido qué me dijo. Costurero, carpintero, sigiloso, primeros auxilios, manitas, ágil. Nudista, ya se lo puse, ¿no? Manitas, ágil, costurero. Aquí debe estar, ¿no? Me quedan 7 puntos. Manitas. Eléctrica, mecánica, uno sastrería, carpintería, mantenimiento, ¿no? Úfale, ¿eh? Costurero, carpintero, sigilo, primero, manitas, ágil. Débil, nudista, claustrofóbico, lector lento, miope, estómago delicado. Ah, ese me faltó, ¿eh? Tenemos 10 puntotes, ¿eh? Segundo aliento, superinmune. Segundo aliento, ¿sabes cómo llevar tu cuerpo al límite cuando te diriges al peligro? Tenemos 10 puntotes, ¿qué le podemos poner? Que sea acorde con... Bueno, Horis, tranquilos. Solías asustar a tus amigos y compañeros del trabajo. Ahora este sigilo innato está dando sus frutos. Pues tranquilo. No me acuerdo qué más le puse, ¿eh? Ah, socorrista, primeros auxilios. Eso también teníamos.
quedan 4 puntos. Bien ajustado. La ropa usada es a la mitad y no importa. Esto también, porque somos modistos de señoras. ¡Vámonos! ¡Listo! Guardar. Modisto de señoras 2.0. Siguiente. Mauricio. Garcés. Hombre. Taquillo. Moicano, no, 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 no. Grunge es el... No, no, no. A ver, espérame. Coleta, no. Engominado, ¿no? Engominado. Y bigotazo, ¿cómo no? Barba circular, no. Solo bigote. Ropa no me interesa nada, así que... Empecemos, empecemos. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. Va a estar bueno, ¿eh? Reven Creek, desnudos. Reven Creek y desnudos. Va a estar complicadito, complicadito, ¿eh? A ver cómo nos va. A ver cómo nos va, ¿eh? Así es como moriste. Ojalá ya aparezcamos en una casa o alguna cosa así. Espérenme. La cámara se puso rara. Ahí está, ¿no? Vamos a ponerle a Life and Living TV sintonizar. Una sopa de pollo, bien, para aprender a cocinar. Vamos a sentarnos tantito en el suelo, en lo que aprendemos a cocinar, ¿eh? Estamos en la mitad de quién sabe dónde. Aquí hay un restaurante, aquí hay una... Hay buenas cositas, ¿eh? Aquí hay buenas... Uy, no se lo puse Cano, ¿eh? Pero bueno, no importa. Es joven. Este es el Mauricio Garcés joven. Me faltó el pelo en pecho, ¿no? Apagamos. Vestir, pantalón, vestir, chaqueta, chándal, vestir. Una escopeta me la llevo. Bien, ya tenemos un poquito de ropa. Sandalias, vestir. Cinturón, vestir, calcetines, vestir, vientos, ¿eh? Nada, nada mal, ¿eh?
Bourbon, okay. Oh, tiene cortinas, bien. Bien, pues no es una casa tan mala esta, ¿eh? ¿Qué es eso de ahí? Es como un trabajador. La estación de bomberos, hasta aquí arriba, ¿eh? Vamos a ver. ¿Nos podemos adueñar de la estación de bomberos que está aquí? Ya lo hicimos, ¿eh? A ver, vamos a hacer algo con ChatGPT rapidito. Bueno, no, 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 ya. Luego le vamos a ir diciendo, ¿no? ¿Qué trae este amigo? Zapatos, vestir. Rasgar todo. Y nos logramos instalar aquí, la vamos a armar muy cabrón, ¿eh? Están dentro, ¿eh? Tenemos coche. Vaqueros, vestir, porque el pantalón que traigo no sirve. Destornillador, perverso. Esto ya favorito y la escopeta la metemos aquí adentro. Tenemos coche, ¿eh? Habemos coche. La bolsa de plástico la sacamos. Y si podemos pasear esto, ya lo hicimos, ¿eh? Cepillo de dientes, revista de crucigramas, bien, bien.
Bien, 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 ¿eh? Que no nos vean, que no nos vean. Vamos a ver si con la llave de aquí puedo abrir la llave que me dieron puedo abrir aquí. Puedo abrir ahí, bien. Bien, 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 ¿eh? Uy, uy. Pensé que eran zombies esos de ahí. Parecían pies, ¿eh? Perverso, ¿eh? Uf. Riñonera, bien, vestir, delante, bolsa de lana, para espalda. Perverso, bien, bien, bien. Hacha, llave para tubos, me lo voy a poner aquí ahorita. Llave de cruz, tenemos bien, tenemos cosas, Cargador de neumáticos. Y máscara antigas, me lo voy a poner. Y la chaqueta de bombero, voy a vestir con esta también. Vamos a dejar esta ahí. Los cartuchos de escopeta. Los retales de tela. Y... Perverso, bien, 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 me gusta, me gusta. Buena en el refri, en serio. Sí, tenemos algo para comer. Necesitamos tener una... Vamos empezando bien, ¿eh? Vamos a sacar todo lo que pueda de esta casa. Comida y cosas, que es donde empecé.
Electrónica, en historia. Ah, me lleva, Cuchillo de cocina. No agarré esto, Esto hubiera sido importante, el cuchillo de cocina. Todo esto, bourbon, me lo llevo. La bolsa de basura me la llevo. El bourbon me lo llevo, el vino me lo llevo. Cortina, me voy a llevar las cortinas. Para poner a todo lo que me haga falta de cortinas en VHS, me los voy a llevar. Es horrible estar con el... Ah, ya sé que me faltó... O si me puse hábil, ¿no? Y si me puse hábil, bien. Transferimos todo. Bueno, ¿cómo? ¿Revista qué? Bien, 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 no hay pecs, no hay pecs. ¿Qué traes? Nada, vientos. Vámonos, vámonos, bien. Esto va bien, ¿eh? Esto va bien, ¿eh? Podemos dormir en el coche, ¿eh? Ahora que lo pienso.
Cerramos todas las cortinas, ¿eh? A ver, aquí. Ahorita comemos, ¿eh? Colocar sábana en la puerta. No hay cuartos, ¿eh? en este departamento de bomberos, ¿eh? Colocamos la sábana. Bien, 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 ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Muy bueno. Esto va a estar bueno, ¿eh? Hace súper bien. Este es un buen comienzo. Ya, no. Bien, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, entonces. Hace hambre, no pasa nada. Ya tenemos donde dormir, ¿eh? Subí en la puerta de atrás, qué pedo.
cargar cadáver. Vamos a sacar los cadáveres de aquí. Lo mismo con este. Este para afuera, este para afuera y rasgar todo. Eran puras bomberas, ¿eh? Por ahí oigo uno, pero no sé dónde está. Debe estar por aquí tirado, ¿eh? Reloj digital, vestir muñeca izquierda, se me olvidaba, lo dejamos aquí. El pantalón también de bombero también va para afuera, este también, y rasgar todo. ¿Este es amigo o es amiga? Es amigo también. Pavito, ¿eh? Vamos a agarrar y dar cortinas para ponerla en la puerta que está ahí para que ya no se vea, ¿no? Tengo una cortina por allá extra. Vámonos, 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 ¿eh? Me encanta. Este inicio está buenísimo. Pero no. Ahora sacamos la comida de ahí. Antes de que se eche a perder. Bien, 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 vámonos. Todo esto para afuera, ¿eh? Vamos a ver todo lo que podamos cocinar. Vamos a intentarlo cocinar aquí, ni modo, en microondas.
Ah, que va, vámonos. Nueve y 20, Sentate en el suelo, chaval. Vamos a sacar el televisor, ¿eh? Las 9 era, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Bien. Bien, 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 vamos a decirle chat GPT ahora sí, ¿eh? Ahora sí, va. ¿Cómo le diremos? Empecé en Raven Creek. Toma. Donde inicié la casa donde inicié. No tenía gran cosa, pero estación está cerca. Ya limpié de zombies bomberos. Ya tengo un coche con el que poderme ver más fácilmente. ¿Conoces alguna locación importante en Raven Creek cerca de la estación de bomberos? Toma, es la pequeña, no la que está al norte en un con múltiples en un edificio. Genial, comerciar en Raven Creek y tener acceso a una estación de bomberos cerca de la estación de bomberos. Hay varias ubicaciones importantes que podría explorar. Busca recursos y suministros útiles. Aquí tienes algunas sugerencias: hospital, supermercado, básicos, estación de policía, gasolinera, taller mecánico. No me dijo nada, ¿eh? Pero vamos a ver el mapa. Tengo aquí un pequeño. Este debe ser un hospital, ¿eh? No, no tengo un polígrafo,
Tenemos agua aquí cerca. Esta va a ser una locación privilegiada, ¿eh? Vamos aquí al lado. Esto es un ¿cómo se llama? Una estación de coches. Necesitamos encontrar cositas rápido, ¿eh? Volví a subir en el asiento de atrás. Bien, 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 ¿eh? Este sangriento, jersey. Y este otro, nada, ¿eh? Algo, una como estación de una estación, un taller mecánico. Vamos a ver, ¿eh? Medallón, ¿eh? Este me lo llevo porque es interesante. Este es el este traje de Spifo, así como cosido, está bueno, está chido, ¿eh? Taller mecánico, a ver. Vamos a ver qué encontramos aquí. 6 de la mañana. No. No, 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 no me voy a ir a meter por allá. Eso es la muerte segura, ¿eh? Eso es la muerte segura. Okay, esto lo podemos cerrar aquí a todísima madre, ¿eh? Bien. Vamos a romper esto. Ways to die. So many dumb ways to die. Ay, no, es una fabriquita, Voy a rebuscar, me los llevo. Me los llevo, me los llevo. Revistas también, cuaderno vacío, me lo llevo. Bolígrafo azul, me lo llevo. Y favorito de una vez. Compañero.
paquete de semillas de tomate, me lo llevo. Es una fábrica de ropa, ¿eh? ¡Qué bonito! Nunca me había encontrado con una, ¿eh? Raven Creek. Varillas de soldar. ¿Qué es ese sonido? ¿No alcanzan a oír? Unas uvitas, comer como el peso 80 y bajando. Bueno, no está mal, ¿eh? Saco de cebollas fresco, ok, ¿eh? No está mal esto, ok. Pensé que me iba a encontrar algo un poco más útil. Esto no es que no sea útil. Tijeras, bien. Favorito, ¿qué más hay aquí? Cigarrillos, no fumamos. También son buenos puntos, ¿eh? Los cigarritos. Caja de clavos, bien. Una bodega, más bien esto, ¿eh? Esta puerta sale al fondo, ahí al bosque. Una bodega esto. No está nada mal, Este lo vamos a usar para hacer roleplay, ¿eh? Vamos a ver, entonces aquí tenemos una serie de casas. Dice el caso investigo la que está aquí, a ver si me da. Ponernos, ¿dónde está la casita? Y las exploradas. Thank you.
Vamos a ver, órale. Mapa anotado, consultar mapa, a ver. Louisville, ok, eso luego lo vemos entonces. Como bodegas aquí, vamos aquí, ahí vamos. Ese va a ser nuestro camino. Ir así, despacito, porque son cuatro. No hay más. Una casa barricada, Ok, cambio de objetivo, pero nos quitamos esos de ahí. Cambio de objetivo, pero nos quitamos esos de ahí, Cambio de objetivo nada más, pero no hay bronca. Pizza Grill, por ahí arriba, bien, pero aquí hay una casa barricada, vamos a ver qué hay por ahí. Y hasta tenemos coche, ¿Será? Puedo quitar la barricada, me lleva. No tengo herramientas. Yeah.
No tengo martillo, no tengo palanqueta, entonces, ni modo. Aquí, casa barricada. Casa barricada, un signo de pesitos ahí, bueno, de dolaritos, ¿no? Vamos a ver. Hay alguien adentro, ¿eh? Ahí vienen. Vamos. Todos, porque están como de negro, ¿eh? Analgésicos, vitaminas, por aquí las vi. Me lleva, ¿eh? Todos cerrados, excepto este. Y este carrito, dime que tiene... llave o gasolina, ¿no? ¿Tiene llave? Tiene un poquito de gasolina, bien.
7, 9, 10, al menos no hay alarma aquí, ¿eh? Dime, por favor, que hay alguna herramienta por aquí. Enorme, aquí es como una casa de estudiantes o esto. O algo así, ¿no? Magnum, somníferos, ¿eh? Cartuchos de Magnum, me los llevo. Llevo otro cuchillo de cocina, como no. Puede ser, ¿eh? Baño, ¿no? Bueno, este es el baño. Me voy, no quiero seguir explorando aquí. Son unos depas aquí, ¿eh? Están chidos, ¿eh? Con cancha de fútbol y todo, ¿eh?
como los dormitorios de la universidad, o algo así. ¿Dónde viene el otro, eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esto no me gusta, eh. No me han dado nada de herramientas. Este de aquí voy a guardar la ropa. Voy a empezar a. Ahorita, como no tengo muchas cosas que hacer. Órale, pues, todo esto aquí, cuaderno vacío también. Escopeta doble cañón, vamos a ponerla por acá. Aquí. Aquí mero. Vamos a ver si subimos de peso comiendo helado. Por lo menos que se quede estable, en que no esté bajando. ¿No está? Bien, bueno, sigue ahí, pero bueno. Luego acomodo. Nomás voy a acomodar lo que está en el piso, la ropa y eso.
ver. Ahora tú mismo, lavar toda la ropa. Los tengo por ahí, se le quita a los perros. Otra bolsa de basura ya traigo, ya traigo bastantes, bien, eso es bueno. La vez pasada no traía ninguna. Vamos a leer algo de mientras. Nos dormimos. ¿Dónde puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar este? Aquí casa abarcada. ¿Y acá qué será? Un cuadrito ahí azul. Esto es restaurante, esto es restaurante. Vamos a revisar esta casa de aquí que está abierta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Voy a ir por el otro coche que dejé ahí. Tenía un poquito de gas. Y vamos a empezar a usar al menos coches para que estorben, Mapa de Valley Station. Otro mapa. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Funda, vestir. Bien, entonces tenemos otro espacio más. Y ahorita voy a ir caminando por el otro coche, Venga, vámonos.
Despacito, muy despacito, que si no, no llegamos. No he podido explorar más nada, ¿eh? Configuración así de zombies me gusta, ¿eh? No sé cómo esté, o al menos a lo mejor que la hayan cambiado. Puedo entrar por aquí, ¿no? Pero arriesgarse, ¿no? Sigue intentando romper el amigo. Hay un montón por allá, ¿eh? Me llevo tu walkie-talkie. Vamos a ver si podemos llevarnos este cochecito de acá. Me quedé sin gas, ¿eh? Uf, señora. Viene ajuareada, ¿eh? Anillo de oro. Collar de largo de plata con diamante. Pulsera de cadena de oro. Oh. Mírala. Se me acabó la gasolina casi llegando, ¿eh? Pero sería bueno imponerlos por aquí. Sería bueno ponerlos por ahí, ¿eh?
Ah, qué rico. Esto se va a poner feo, ¿eh? Arriesgar el coche. Que ahí vienen un montón, ¿eh? Me puedo ir a ocultar al edificio de apartamentos, ¿eh? Thank you.
Ay, 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 Fue rápido el baño, gente. Esto fue, sí fue de susto, ¿eh?